Hola amigas y amigos, hoy en Guisos de Scarlett vamos a preparar una crema de espárragos verdes y parmesano. Súper fácil, súper sencilla, súper rápida y exquisita. Como sigue estando la temporada de espárragos, tenemos que aprovechar. A mí me encanta comprar las verduras de temporada y hay que sacarle el mayor rendimiento posible. Así que esta cremita os va a encantar. Además es súper depurativa porque los espárragos son diuréticos. Ayudará mucho a la retención de líquidos, cebolla antiinflamatoria y el parmesano un lujete, ¿no? Que también sienta bien. Vamos con los ingredientes. 250 gramos de espárragos verdes, que aquí tengo ya troceaditos. Le he quitado las puntas que sobraban y aquí lo tenemos cortaditos. Una cebolla troceada, entera porque la mía no era muy grande, sino si es una cebolla grande, pues media. Medio litro de caldo de ave. Si no tenéis caldo de ave, no pasa nada, podéis ponerle agua. 30 gramos de queso parmesano, que yo ya he rallado un poco, ¿vale? Sal y aceite de oliva virgen extra. Vamos a empezar. Tan sencillo como en una olla poner 3 cucharadas de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen extra, y añadiremos primero los espárragos troceados. Rehogaremos como unos 4 o 5 minutitos y cuando hayan pasado ese tiempo añadiremos la cebolla. Pasados 5 minutos añadimos ahora la cebolla troceada. Y seguiremos rehogando otros 5 minutos o hasta que nuestra cebolla esté tierna. Bueno, ahora es el momento de echarle un poquito de sal, perdona, pizca de sal. No mucha, si nuestro caldo ya lleva sal, pero si le pondremos agua, entonces ahí le echaremos más. En mi caso le ponemos ahora un poquito y como mi caldo ya lleva sal, pues no lo añadiremos después. Rehogamos, cuando esté la cebolla blandita, añadiremos nuestro caldo de ave. Ya tenemos nuestra cebolla blandita, ¿veis? Así que llega el momento de echar nuestro caldo de ave o agua. Así, vamos a ponerlo así. Ya lo tenemos, así que ahora taparemos. Subiremos el fuego. Cuando empiece a hervir, bajaremos el fuego y lo dejaremos unos 20 minutos. A los 20 minutos añadiremos el queso parmesano y trituraremos. Y ya tendremos nuestra crema hecha. Hasta dentro de 20 minutos. Han pasado 20 minutos, así que ahora es el momento de añadir nuestro queso parmesano. Remover. Y triturar. Y ahora os enseño la crema emplatada. Bueno, pues ya tenemos nuestra crema emplatada. Mirad cómo ha quedado. Le he puesto de topping más queso parmesano que rallado, pero para que veáis la textura que tiene. Mirad, ¿veis? Queda así, ligerita. Ya la he probado y está buenísima, ¿eh? Así que esto es lo que me voy a cenar. Y nada, amigos, si os ha gustado esta receta, darle al like, acordaos de suscribiros a mi canal y activaros la campanita para no perderos ninguna receta más. Hasta el próximo vídeo.